Podemos también usar los sistemas cartesianos, no solamente para representar longitudes. Aquí son solamente longitudes en un sistema unidimensional, largo, longitudes en un sistema bidimensional, largo y ancho, o longitudes en un sistema tridimensional, largo, ancho y alto, tres dimensiones. Por cierto, esta cuarta dimensión, ¿dónde está? Llamada tiempo. Esta cuarta dimensión estaría representada en un sistema tridimensional. Aquí estaría el eje Z en nuestro sistema de coordenadas cartesianas real, tridimensional, que estarían como estos ejes. El eje X, el eje Y separado 90 grados respecto al eje X, y el eje Z separado, ¿cuánto? 90 grados respecto a X, es decir, entre X y mis brazos hay 90 grados, entre Y y mis brazos, tengo que levantar un poquito, hay 90 grados, ¿y dónde está la cuarta dimensión? Está separada a 90 grados respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. ¿Y eso dónde es? No lo puedo señalar, porque estoy atrapado yo en un espacio tridimensional. No puedo señalar 90 grados en ningún otro sentido, en ninguna otra dirección, porque yo mismo estoy atrapado en un mundo tridimensional. Así como este sistema real bidimensional, reducido a un sistema tridimensional, sí muestra a 90 grados la separación entre X y Y, pero no muestra a 90 grados la separación entre Z, X y Y. Esto es una representación que tiene esa falla, porque no puedo yo poner en un sistema bidimensional algo tridimensional de manera real. Entonces yo podría decir que respecto a esto, quizá 45 grados, no sé hacia dónde, podría estar el tiempo. En realidad, pues estoy viajando con el tiempo. Pues no lo veo. No lo veo. Es como hay un cuento anglosajón donde van dos muleros, tienen que llevar seis mulas de un pueblo a otro. Cuando te acuerdas, si vamos a hacer una línea de mulas, tú te vas en la primera, yo me voy en la última. Ya se sube el primer muleo en la primera mula, el segundo muleo en la última mula, y van. Y a medio camino, oye, no hemos perdido ninguna mula, no sé, llegamos seis, ¿verdad? A ver, déjame ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya perdimos una mula. Y dice el de adelante, ¿cómo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, hemos perdido una mula. ¿Dónde está esa mula? No la veía porque viajaban con ella. Eso me recuerda, ¿no? Gandalf, ¿eh? Me parece que es Inspirosai. Leyó el mismo libro que yo. Bueno, ok. Entonces, ¿esto por qué? Finalmente, estos sistemas de referencia nos pueden servir para representar algunas cantidades, como la cantidad de longitud, que son cantidades. Que también podemos llamar variables, porque pueden cambiar en función de, por ejemplo, del tiempo. Cuando la longitud cambia en función del tiempo, ¿qué, de nuevo, hemos visto que aparece? ¿Qué definimos con esta relación longitud entre tiempo? La cantidad llamada A, rapidez. ¿Bien? Ok. Voy a dejar esto aquí, nada más voy a quitar esta palabra de partículas adimensionales. Recuerden que no existen, es una abstracción.
es como los fantasmas. Aunque las partículas estas sí podemos demostrar en modelos matemáticos, físicos, que esa abstracción la podemos crear. Los fantasmas los creamos el 31 de octubre, son niños vestidos con sábanas, con agujeros en los ojos, y con algunos trucos fotográficos en programas de televisión donde explotan re bien a los patrocinadores. Bueno, siempre a los patrocinadores y a los que compran el producto del patrocinador. Ya, he pensado dejar la ciencia. Pero no puedo traicionar. Entonces, longitudes de tiempo es rapidez. Por ejemplo, ¿recuerdan el experimento que hacíamos con la pelotita de squash? ¿Sí? Por cierto, revisen ese video donde tenemos una escala que medimos con el medidor de longitudes, el longitudómetro. podemos ver en el video el cambio en el tiempo y podríamos determinar la rapidez con la que la pelota se desplaza a lo largo del pizarrón en una aparente dimensión, en un sistema aparentemente unidimensional. ¿Por qué digo aparente? Porque en realidad la pelota no es una partícula unidimensional ni adimensional. Tiene un diámetro, ¿sí? Aunque se desplazaba en una sola dirección, sobre una sola dirección que era la horizontal del pizarrón. ¿Bien? Bueno, esa es la rapidez. Para completar este concepto, déjenme borrar esto también para poder usar este espacio. Okay. La longitud la medimos en metros, la masa la medimos, dijimos, en kilogramos, y el tiempo lo medimos en segundos en el Sistema Internacional de Medidas, SIM. ¿Okay? Revisen el sitio web de esta organización, está en Francia físicamente. Por cierto, acabamos de enterarnos que el kilogramo patrón ya no pesa un kilogramo. Parece que le cayó un poco de suciedad y ya pesa más. Se asustaron los encargados, los curadores del kilogramo patrón. Entonces, están trabajando. Afortunadamente hay una definición que va más allá del kilogramo patrón. Si el kilogramo patrón está a su vez definido, por lo cual se puede corregir ese error producido porque alguien abrió la vitrina donde estaba guardado. Aparentemente, esa es mi hipótesis. ¿Bien? Okay. Entonces, cuando la rapidez la estaríamos entonces definiendo en metros sobre segundo. ¿Bien? Ok. Si un objeto cambia de posición en un sistema unidimensional, por ejemplo, vamos a simplificar nuestro sistema de la línea del ferrocarril, nuestro sistema unidimensional, tenemos aquí el x0 en el tiempo 0, tenemos una partícula adimensional. En el tiempo 0 se encuentra aquí. En el tiempo 1 se encuentra, vamos a decir, a un metro. Este tiempo 1 sería igual a, si fuera igual a un segundo, nos daría entonces qué cociente como rapidez. Una rapidez, aquí sea una rapidez igual a un metro sobre segundo. Si vamos a escribirla así con dedos, ¿bien? Ya tiene. Acá sería en el tiempo T2, estaría aquí. En el tiempo T3 estaría aquí. Y en el tiempo T4 estaría aquí. ¿Cuál sería la
rapidez en el tiempo T2. Pues también el tiempo que la distancia que recorrió entre T1 y T2, siendo el tiempo también de un segundo, habría sido también de un metro sobre segundo. De aquí sería otro un metro sobre segundo, y aquí sería un metro sobre segundo. Como no cambia la rapidez, decimos que esta cosa que se estuviera moviendo, estaría moviéndose de manera a lo largo de una línea unidimensional, 1D, y sería un movimiento lineal uniforme. ¿Bien? Pero hay fenómenos aún lineales, en los que ya hemos visto, como este, o no es el último, sino la trayectoria. ¿A eso cómo le llamamos? Caída libre. ¿Bien? En la caída libre, donde el objeto cae también a lo largo de una línea, el cambio de posición respecto al tiempo ya no es, vamos a decir, en este caso sería en el momento lineal uniforme, se caracteriza porque es la rapidez es constante. No cambia, se mantiene con el mismo valor. Podría ser 1 metro sobre segundo, o 2 metros sobre segundo, o 1000 metros sobre segundo cada segundo. Pero en la caída libre, según desde que lo determinó Galileo, resulta que en el primer segundo, en el primer intervalo de un segundo, el objeto cae, vamos a redondear, 10 metros. Al segundo segundo, vamos a hacer al tiempo 2 mejor. Vamos a ponerlo así. Tiempo y longitud. ¿Bien? En el tiempo a un segundo, el objeto cayó 10 metros. En el tiempo 2, en el segundo 2, a decir, 2 segundos después, el objeto ha caído 20 metros. Al tercer segundo, ¿cuánto les cuesta que caiga? 5. Esto ya no es un movimiento lineal uniforme, sino que la tasa de relación, hacemos una gráfica como si fuera un sistema coordenado cartesiano, cuando lo estamos graficando ahora, el tiempo con la distancia es x, la distancia de la longitud contra el tiempo. ¿Qué está pasando? No es al revés. No, no saben que lo radica al revés. Porque es la rapidez es distancia entre tiempo, ¿no? ¿Y cómo se define la pendiente de una recta? Y entre x. Entonces, ¿y qué es? L. X es t. ¿Bien? Ahora sí ya está corregido. ¿Qué está sucediendo? A un segundo, es más, no sería así. Ah, todo estaba al revés. Sería así. ¿No? Ahora sí, ya coincidió. ¿Cuál es la relación aquí? ¿Cómo es la relación aquí? Está en función de el cuadrado del tiempo. ¿Bien? Por eso es que cuando la
la longitud respecto al tiempo varía en función del tiempo, y también ya lo habíamos escrito. Bien. ¿Esto da lugar a qué? Siempre que tenemos un número entero, por ejemplo, el número entero 2, está dividido por la unidad, ¿no? 2 entre 1 me da 2. Si lo tuviera al revés, dado que este no, el número está en un cociente distinto a 1, debo indicar. Sin embargo, siempre que tengo un número entero, les digo, por ejemplo, 1, siempre está sobre un cociente igual a 1. Por eso es que, aunque no lo escribo aquí, t está dividido por 1, por la unidad. Y les había recordado eso, que a lo mejor en algunas escuelas secundarias se enseña o se utiliza como un truco didáctico para entender el álgebra. ¿Cómo resolvemos ese cociente? La regla del sándwich. No sé, en otros lugares llamaban la regla de la hamburguesa. En algunos lugares de México a lo mejor se conoce como la regla de la torta. No puede ser igual en Sudamérica porque torta es el pastel. Vamos a hacer una torta de cumpleaños. Yo la quiero de jamón.